¡Hey tú! Sí, probablemente y hayas entrado a este video porque quieres saber si en verdad vale la pena hacer 20 clics por segundo, romperse la mano al intentar dar 20 clics por segundo, o si es mejor calmarse, tranquilizarse y simplemente hacer un jitter o dar bastantes clics por segundo, los necesarios para alcanzar la cantidad de 10 clics por segundo. Pues chicos, el día de hoy analizaremos un poquito qué conviene más, si hacer 10 clics por segundo o 20 clics por segundo. Así es que chicos, comencemos con este video, comencemos con el análisis y dentro video. Vale, podemos comenzar analizando los 20 clics por segundo. Muchos sabemos que 20 clics por segundo es una cantidad demasiado exagerada en la cual no cualquier persona puede alcanzar, pero sí que sí, hay bastantes métodos los cuales los puedes utilizar, los cuales los puede hacer cualquier persona, y con esas técnicas o con esos métodos cualquier persona puede llegar a dar los 20 clics por segundo sin necesidad de ponerse autoclick o usar otro programa, ya sea inyectable o no inyectable, pero saben a lo que me refiero. Muchas personas saben que existen bastantes tipos de clics, entre ellos el drag click, el butterfly click y otros métodos los cuales te ayudan a alcanzar a dar los 20 clics por segundo. Pero yo acabo de descubrir un método, chicos, el cual muy probablemente dentro de algunos días se los estaré enseñando. Muy probablemente y dentro de algunos días lo estarán viendo en el canal. Pero ese no es la cuestión en este video. En este video les voy a decir si en verdad conviene hacer los 20 clics por segundo o no. Anteriormente les había mencionado que hay bastantes tipos de métodos. Todos los podemos hacer, sí, pero no a todos nos salen. Y me incluyo, chicos, porque no puedo hacer yo butterfly click. No puedo hacer drag click porque no con cualquier mouse se puede hacer ni el butterfly click ni el drag click. Para los que no sepan cuál es el butterfly click, consiste en dar clics con dos dedos en un mismo clic, más o menos como lo estarán viendo en pantalla. Y con ese método podemos llegar fácilmente a más de 15 clics por segundo o incluso pasar los 20 clics por segundo. Y el drag click es una manera más rara de dar clics. Es una manera en la cual tienes que pegar una cinta al mouse y después como que raspar tantito el mouse y hacer como que un movimiento muy raro. Pero gracias a ese movimiento podemos dar los 20 clics por segundo, que son los que todo mundo quiere hacer. Sí, chicos, es muy difícil hacerlo porque no con cualquier mouse se puede hacer. En pantalla estarán viendo mi mouse y obviamente creo que con ese mouse no se puede pegar ni siquiera la cinta. Así es que no tendría sentido hacer este método con cualquier tipo de mouse. Necesitaríamos un mouse gamer, un mouse un poco más grande, un mouse que tenga la sensibilidad de detectar los clics muy ligera. Un mouse que obviamente debe de adaptarse más a los juegos que adaptarse más al simple hecho de un mouse normal. En pocas palabras, debe de ser un mouse gamer, chicos. No solamente existen estos dos métodos, chicos, también existen bastantes más, los cuales poco a poco la comunidad ha estado creando, o poco a poco cada quien ha ido formando respecto a su jugabilidad. Por ejemplo, el caso de Limits, que hizo 20 clics por segundo porque su mesa tenía un problema, creo. Y gracias a ese problema pudo aprovechar el bug en la vida real y dar los 20 clics por segundo. Pero no todos tenemos su mesa, no todos tenemos su mouse, no todos estamos en esa situación. Así es que bueno, yo dentro de algunos días les enseñaré a cómo hacer esos 20 clics por segundo. Pero por el momento quiero decirles que al intentar hacer estos métodos, obviamente tienes que practicar, perfeccionar y perfeccionar, lo cual es muy cansado, chicos. Sinceramente es demasiado cansado porque tienen que estar horas y horas y horas viciando el juego, horas y horas practicando ese método, y obviamente tienes que gastar mucho tiempo, chicos. Obviamente tu aim va a empeorar al principio, los primeros días en que empiezas a hacer ese método. Obviamente tu jugabilidad va a bajar un poco, pero ya cuando estés perfeccionando el método, obviamente tu jugabilidad ya va a estar un poquito mejor y vas a dar los 20 clics por segundo. Ahora, el caso es que no sabemos si todos podemos perfeccionar la técnica, el método, porque en mi caso he intentado hacer butterfly click por mucho tiempo y no me sale. Solamente me sale con el click derecho para hacer puentes, pero para PvPear no me sale, chicos. Es muy difícil. Cada quien puede sacar sus propios métodos, cada quien puede sacar sus propias técnicas, cada quien puede aprovechar de sus situaciones, como lo hizo Limits, pero es muy difícil crear nuevos métodos. Por otro lado, chicos, analicemos la otra cara de la moneda, los 10 clics por segundo. ¿Cuántos métodos existen para dar 10 clics por segundo, chicos? ¡Millones! Y no nada más 10 clics por segundo, podemos dar hasta muchos más. Con el simple jitter click, chicos, podemos llegar a la cantidad de 15, 16 clics por segundo. Yo con jitter click he llegado a dar hasta 18 clics por segundo. Obviamente tenemos que tener mucha práctica del jitter click, pero normalmente yo doy de 9 a 10 clics por segundo. Cuando PvPo a veces bajan a 8 y 9. ¿Por qué? Porque, no sé, porque me da
por bajar los clics por segundo cuando estoy PvPando. Cuando veo al contrincante que se va a potear, cuando yo me voy a potear, bajan un poquito los clics. Pero normalmente hay gente que hace de 9 a 10 clics por segundo, incluso hay gente que hace 11, y no, sin jitter click, sin ningún método, simplemente da los clics así, como cualquier otra persona. Y esta es una ventaja muy grande que tiene, chicos, dar 10 clics por segundo, que cualquier manera en que tengas posicionado tu mouse en tu mano puede dar clics por segundo. Ya, obviamente, lo que tiene que influir mucho aquí es la práctica que tú tengas o el tiempo que le dediques a tu jugabilidad de Minecraft. Es obvio que si juegas muy poco tiempo, tus habilidades, tus clics por segundo, van a ser un poco bajos. Pero si le dedicas demasiado tiempo, obviamente que vas a dar demasiados clics, vas a tener muy buenas skills, habilidades. Y esa es una de las mayores ventajas que tiene hacer 10 clics por segundo, chicos. Otra ventaja que tiene hacer 10 clics por segundo es que, como hay tantas maneras de darlos, hay tantas maneras en las que te puedes acomodar, y no es necesario que tengas que tener la mano toda chueca sobre el mouse para poder hacer los 10 clics por segundo. Simplemente es tenerla puesta en el mouse, y eso quiere decir que tienes una movilidad ante el mouse muy ligera, muy bonita, muy preciosa, y eso hace que tu aim sea un poco mejor. Y con 20 clics por segundo, la desventaja que existe aquí es que cuando das 20 clics por segundo tienes que hacer un método distinto a cliquear normal, y normalmente el mouse lo tienes posicionado muy raro en tu mano, y obviamente al hacer esto y no tener mucha práctica, tu aim es malo, o no tan malo, pero no es tan bueno como si cliquearas normalmente. Así es que esa es una de las ventajas y desventajas de ambas partes que tiene el dar 20 o 10 clics por segundo. En mi punto de vista, chicos, y para concluir con este video, yo sé que probablemente sea un poco corto, pero ya quiero concluir porque no me lo quiero extender a más. Pero mi último punto de vista, chicos, es de que no es necesario dar 20 clics por segundo, no es necesario dar 30, 40, 100, 1000 clics por segundo. No, chicos, mientras tengas un muy buen aim, mientras sepas jugar muy bien y des pocos clics por segundo, ya sean 7, 8, 9, 10, los que sean, chicos, está muy, muy bien. Es más que suficiente. No necesitas hacer 15, no necesitas hacer 20 para tener una mejor jugabilidad. Aunque hoy en día muchas personas piensan que el hecho de hacer 20 clics por segundo es que eres muy buen jugador. No, chicos, hacer 20 clics por segundo es simplemente saber cómo explotar tu mouse, saber cómo romperte la muñeca. Pero no, no te hace mejor jugador hacer 20 clics por segundo, chicos. En mi punto de vista, si haces 9, 10 o los que sean y tienes muy buen aim y muy buenas estrategias, es más que suficiente, no necesitas hacer 20. Espero que les haya gustado demasiado este video, chicos. Espero que haya concluido muy bien este video, que me hayan entendido, que no se rompan la mano haciendo más de 20 clics por segundo. También espero que dentro de unos días vean cómo es mi método para hacer 20 clics por segundo. Yo para nada me rompo la mano, para nada me la lastimo, para nada hago algún esfuerzo sobrenatural, sobrehumano. No, chicos, es algo muy sencillo que muchos pueden hacer, pero pues bueno, dentro de unos días habrá el tutorial. ¿Qué sé yo por qué no has traído antes el tutorial? Simple, chicos, no he tenido tiempo de grabar muchos videos, no he tenido el ánimo para grabar muchos videos últimamente. Después sabrán por qué. En algún futuro les diré por qué, chicos. Pero espero que hayan disfrutado demasiado de este video, espero que lo hayan gozado, y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Bye.